Bien, amigos, nos encontramos con el escultor Abel Salazar. Él es curador de la exposición de esta noche que se inaugura Crónicas Abstractas 8009. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Alba. Qué gusto. Bueno, la muestra implica una especie de compendio de buena parte de la tradición peruana con artistas que emergen entre 1980 y el 2009. O sea, es una panorámica de los últimos 30 años del arte abstracto peruano, digamos, lo joven, ¿no? Ese es el porqué, el sí, no es el leitmotiv de la muestra. ¿Nos pudieras mencionar algunos nombres de los artistas que están participando? Bueno, te comento la obra de Silvi Pru, muy buena escultora. Está Charla Noriega, Miguel Brenner, Orlando Segarra en los 80, Daniel Salviati. Terminó en el 2008, está fresquísimo, Eduardo Sánchez. Es un artista que expone mayormente en el sur del país y algunas muestras afuera. Es prácticamente un desconocido que dice, es ultra bueno, es diferente. La gente se va a sorprender con la obra de él. Hay obras de Cochachín, de Coahuila, Siloca Jabalinga, Valdemar Castillo, un escultor joven muy bueno. Nora Sidoine, Raúl Calderón, allá tenemos a Cecilia López, Américo Cal, Angélica Neira, Iván Rojas, en fin, me parece un buen compendio del arte abstracto que se hace hoy en el país, ¿no? Muchas gracias. A ti, gracias.